El reloj es un instrumento que sirve para medir el tiempo. Como puedes observar, este reloj tiene dos manecillas. Esta manecilla llamada horario, que indica la hora, y esta manecilla llamada minutero, que indica los minutos. La hora. Una hora es igual a 60 minutos. Utilizando este reloj, comprobaremos que una hora es igual a 60 minutos. Bien, comenzamos. 1, vamos girando el minutero, va pasando por los minutos y hasta aquí vamos ya. 45 minutos, 50, 55 y 60 minutos. Una hora es igual a 60 minutos. ¿Qué hora es? Vemos que la manecilla del horario está apuntando al número 3 y la manecilla del minutero está apuntando al número 12. Eso quiere decir que son las 3 en punto. Ahora podemos ver que son las 8 en punto. ¿Qué hora estamos viendo? Vemos que el horario está apuntando al espacio que le corresponde al número 10. Y el minutero está apuntando al número 6, que debajo se encuentra los 30 minutos. Entonces son las 10 y media. Muy bien. Ahora vemos que es la 1 en punto. Una hora después de la 1 en punto será, veamos, movemos entonces la manecilla del minutero y también va girando el horario. Y una hora después de la 1 es las 2. Muy bien. Y lo vamos a escribir así. Si son las 9:30, una hora después será, vamos a mover aquí entonces las agujillas y vamos a ver una hora después. Hasta aquí tenemos media hora y ahora que son 30 minutos y aquí vamos a llegar a 30 minutos más. Recuerda que 60 minutos es igual a una hora. Entonces, la siguiente hora será 10:30. Y lo escribimos de esta manera. Si es las 11:30, media hora después será, vamos a ver, las 12. Y se escribe de esta manera. 12. Si son las 2 de la tarde, media hora después será, vamos a ver, media hora después será 2:30. Y se escribe así. 2:30. Ahora veremos cuándo utilizaremos el AM y el PM. Nos ubicamos en el número 12. Vamos a decir que estamos en la medianoche. Pasada la medianoche, empezamos a utilizar el AM. 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM. Lo podemos usar hasta antes del mediodía. Pasado el mediodía, utilizaremos PM. 1 PM,
perdón, 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m. y se puede usar hasta antes de la medianoche. El tiempo en horas y minutos. Veamos qué hora es. Podemos ver que la manecilla del horario está apuntando al número 4. Como puedes ver, aquí el minutero está apuntando a los minutos. ¿Cuántos minutos? Contemos. 1, 2, 3. Eso quiere decir que son las 4 y 3. ¿Qué hora es? Como puedes ver, la manecilla del horario está en el espacio, el número 11, y el minutero se encuentra en el número 3. Veamos entonces cuántos minutos hay hasta aquí. Contemos. 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Es decir, entonces, son las 11 y 15. Se escribe así, 11 y 15. ¿Qué hora es? Veamos. El horario está muy cerca al 10, pero como puedes ver, el minutero me indica que todavía no son las 10, faltan unos minutos. Entonces, vemos que el horario se encuentra en el espacio del número 9, por lo tanto, son las 9, pero veamos con cuántos minutos. Comenzamos a contar desde aquí. Pero vamos a ahorrarnos el tiempo. A ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Aquí hay 5 más, serían 10. Aquí hay 5 más, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52, 53 y 54 minutos. Entonces son 9 y 54. ¿Qué hora es? Vemos que el horario está en el espacio del número 8. Entonces son las 8. Veamos con cuántos minutos. Recuerda que vamos contando de 5 en 5. 5, 10 minutos, 15 minutos. 20 minutos. 21, 22. Eso quiere decir que son las 8 y 22. Aquí vemos que la manecilla del horario está apuntando en el espacio del número 1. Eso quiere decir que son la 1. Pero veamos con cuántos minutos. Bien, entonces comenzamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41. Muy bien. Entonces, 1 y 41. Ahora dibujaré las manecillas del reloj indicando esta hora. 3 y 12 minutos. Bien, eso quiere decir que mi horario va a estar en el espacio del número 3, no muy cerca al 3, no muy cerca porque ya han transcurrido 12 minutos. Ahora voy a ubicar al minutero. Bien. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos, 11 minutos y 12 minutos. Quiere decir que mi minutero tendría que ir en esta posición. Bien,
3 y 12. Ahora voy a dibujar las manecillas para 10 y 48. 10 y 48. Eso está muy cerca a la siguiente hora, que sería las 11, ¿verdad? Entonces mi horario me va a apuntar la manecilla muy cerca al 11, pero no en el 11, ¿ah? En el espacio del número 10, muy cerca al 11. Y ahora voy a apuntar los 48 minutos. Empiezo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46, 47 y 48. Entonces aquí apuntaría la manecilla del minutero. Sí. Audio Jungle.